porque son amigos nuestros. Otras veces sonreímos porque posiblemente a nuestra familia no les ha tocado esto. Y nos atrevemos a cantar sabiendo que hay mucha gente que está padeciendo. Pero con todo eso tenemos un ánimo grande, tratando de aportar felicidad a los demás, que eso es lo más grande del mundo. Pero se nos genera una amplia gama de ansiedad y de angustia por las cosas que no podemos controlar en la vida. Vosotros bien sabéis que la ansiedad y la angustia se genera a través de las cosas que no podemos controlar en la vida. Y cuando no podemos controlar las cosas que pasan, nos volvemos monotemáticos, nos volvemos. Pero la pura verdad es que no podemos controlar el sol, ni el calor, ni la lluvia, ni el clima, ni el granizo, ni los vientos, ni las enfermedades, ni las pandemias. Ni siquiera podemos controlar el día que nos vamos a morir. Porque Dios lo tiene todo controlado en sus manos. Y eso. Con la presencia de Dios, fue el medio que combatió a su sufrimiento. Salió victorioso del otro lado de la tristeza, de las pruebas, porque nunca permitió que el resentimiento empañara la relación con Dios. Me niego. Sin embargo, su mujer sí que tuvo resentimientos. Maldice a tu Dios y muérete. Y él dijo: me niego. Aunque él me matare, en él esperaré. Yo no le tengo resentimientos a Dios. La actitud para superar el resentimiento la expresa en la epístola de los Hebreos el escritor. Dijo: ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a todos aquellos que han sido ejercitados en ella. Ahora estamos ya teniendo pánico, dolor, pero no tengas sentimientos contra Dios, porque Dios sabe lo que está haciendo. Y luego nos dará los frutos apacibles de la justicia. Voy corriendo. La resignación, hermanos queridos, se ha desarrollado todo un género de literaturas. La mayor parte del cristiano en algún momento de su vida se cuenta en esta categoría. Pensemos que hay un sentimiento piadoso. Resignamos a los golpes recibidos. La resignación no es una característica de una virtud cristiana. Podría aprenderse de los escritos paganos, tales como los estoicos de la antigua Grecia, sobre aceptar las calamidades con resignación. Muchas veces optamos por la salida fácil, una especie de fatalismo para amortiguar el dolor, anestesia en el lugar de la acción. Sin embargo, queridos hermanos, me alegra mucho que el rey David no vivió una perpetua cima. De haber ocurrido así, ¿cuántos salmos habría perdido? A través de sus escritos nos muestra una faceta de la naturaleza que nos intriga, nos inspira. En vez de resignarse al sufrimiento, decía como esta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Como respondió David a estos interrogantes retóricos, dice a continuación: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y sigue razonando consigo mismo: de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estaré conmigo, y mi oración al Dios de mi vida, cuando estaba rodeado de ejércitos hostiles. Y diré yo a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Respondió triunfalmente y dijo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y cuando se vio rodeado de todos los ejércitos y su vida ya no valía nada, ¿qué hizo él, hermanos, en todos los obstáculos del problema? ¿Se resignó? ¿Tuvo resentimientos contra Dios? No, dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por más triste, perplejo y desilusionado que se manifiesta David en algunos de los salmos, termina siempre con una nota de esperanza y de confianza en Dios. ¿Eres tú lo mismo? Te insto en esta noche que antes que te acuestes no tengas resentimientos con Dios.
que te subas al pico de la montaña y digas: voy a alabar a Dios con todo mi corazón. No voy a dejar que mi alma se turbe, sino que lo alabaré con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Hay otra forma de soportar el dolor. Una es la resignación, que es mala. Perdón, el resentimiento. Otra es la resignación que he oído. Bueno, me resigno, ¿qué voy a hacer? No, no te hundas ahí en el dolor. Ni el resentimiento, ni la resignación. La tercera forma de atacar el dolor es aceptar la voluntad del Señor. Dijo el apóstol San Pablo, cuando lloraron por él: no vayas a Roma, te van a matar. Dice: ¿Qué hacéis quebrantándome el corazón? El Espíritu Santo me ha dicho que vaya a Jerusalén y me ha dicho que me esperan prisiones y cárceles, pero yo no hago caso de ninguna cosa con tal que acabe mi carrera con gozo. Acepto lo que Dios me ha dado, como Esteban aceptó las pedradas, como Jacobo aceptó poner el cuello, como Juan el Bautista dijo: me puedes descapitar, como Cristo en la cruz puso las manos y no la escondió, aceptó la voluntad de Dios. A veces nuestras cargas parecen ser demasiado pesadas para poder soportarlas. Jesús tiene para nosotros una gran invitación: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dijo el Señor: venid, llevad y aprended. Poderosas palabras. No dijo: no se os va a pasar de nada. Mentirosos apóstoles, profetas de la propaganda ilusionada evangélica. Bendecido sea su nombre para siempre. Escuchen, y voy acabando. Cuando los cristianos enfrentan los vientos violentos de la adversidad, las tormentas de la aflicción, se deben de elevar como las alondras. Son como los árboles que sobreviven en la tormenta porque sus raíces se hunden profundamente. ¿Se acuerdan de Job? En el capítulo 14 dijo: ¿qué te ha pasado, Job? Dice: yo soy un árbol que ha sido talado, pero me quedan las raíces y cuando de nuevo coge el agua de Dios, reverdeceré como planta nueva. Vamos a reverdecer, los cristianos verdaderos. Son como los árboles que crecen en nuestras serranías de la Carolina del Norte, árboles abatidos por los vientos, pero por ello juntamente con la madera más dura. La perla, la alondra, la flor, los árboles nos sirven para ilustrar el cristianismo. Sí, hermanos, y las palabras de Job: me probará y saldré como el oro. El cristiano que entiende esto de la naturaleza de Dios puede hallar consuelo en sus sufrimientos. Así como el niño que se disciplina es un niño feliz, dice la Biblia: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el quien hace la llaga, Él la vendará, Él la hiere y Él la cura. Cuando nuestros corazones se rindan totalmente a la voluntad de Dios, nos deleitaremos. Cuando vemos que nos utilizan de la manera que Él quiere, nuestros planes y deseos comienzan a coincidir con los suyos, entonces aceptaremos sus directrices y nuestras vidas serán el centro de la voluntad del Señor y quedaremos con alegría y satisfechos. Bendecido sea el nombre del Señor. Luego, ¿cómo enfrentas el dolor? Equivocadamente, con resentimiento. Equivocadamente, con resignación. Afortunadamente, con aceptación. Y el mejor, con gozo. Con gozo. Ni el resentimiento ni la resignación constituye la respuesta al problema del sufrimiento. Hay otro paso más que la aceptación. Ese paso es aceptar el gozo. Conviene escuchar las palabras de Santiago cuando dice: hermanos, tener por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pablo cantaba en alta voz en medio de las aflicciones. ¿Os acordáis en la clase de Filipo? ¿Cómo cantaba con Silas Pablo? Y Silas cantaban lleno de palizas y de sangre. Levántate, Silas, canta con gozo. ¿Os acordáis a los romanos cuando él escribe estando en la cárcel? Nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución? Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bendecido sea el nombre del Señor. El secreto del gozo cristiano, dice la Biblia, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cuántos quieren recibir el gozo del Señor? La voluntad de Dios, con aceptación, sin resentimientos. ¿Creéis? Hay un obstáculo. ¿Cuál es ese obstáculo? El pecado. El pecado es la barrera que obstaculiza el gozo. David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Después de pecar, tenía corona, tenía coraza, tenía palacio, pero no tenía gozo de salvación. Quizás tú eres obrero, candidato, predicador, corista, hermano, hermana, que tenemos el atuendo de todas las cosas. Pero si has perdido el gozo de la salvación, hoy te invito en el nombre de Jesucristo a que hagas un encuentro con Dios. Yo doy gracias a Dios por la pandemia, aunque nos está haciendo mucho daño en nuestros seres queridos, que se están separando por un momento, pero cuánto bien nos está haciendo. Ya no hay cultos. Ahora estamos en las redes sociales. Ya todo el mundo ora. Se acuerdan de los pobres algunos, otros se acuerdan de perdonar porque sabe que Cristo viene pronto y se van al infierno. El que no se aparte del pecado se irá al infierno. Jesucristo puede venir esta noche. ¿Es hora de perdonar? ¿Es hora de acordarte de los pobres y darle de comer? ¿Es hora de humillarte? ¿Y tú que estás hecho a criticar tanto y a murmurar tanto? Arrepiéntete en esta hora, porque Jesucristo puede venir y la fatalidad no es el coronavirus, sino el infierno, la gran tribulación. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero hay una esperanza para ti esta noche. La Biblia dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Por tanto, antes que el viento deje de soplar, enséñame a vivir en tu calma. Antes que el alivio reemplace el dolor, que pueda cantar un salmo a mi Dios. Dame la oportunidad de probar la plenitud de tu dinámico amor, de tu perdón y de tu misericordia. Entrégate a Dios esta noche. San Pablo dice, en fatiga, en peligro de ríos, de ladrones, en hambre, en sed, con el coronavirus, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿Quién se doblega? Yo no me doblego. Me gozaré en esta debilidad, porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Señor soberano, en este instante, aquellas almas, Señor, que me están oyendo en este momento de la noche,
en estos 40 o 50 minutos que he estado, Señor. Espero que nos hagas conscientes de que no nos rebelamos contra tu trato. Pedro no tuvo resentimientos cuando fue sentenciado a muerte. Aceptó tu santa voluntad y se echó a dormir con gozo en el alma. Pablo no tuvo resentimientos. Cuando le pegaron, se puso a cantar. ¿Y qué diríamos de tu Hijo Jesucristo? Que por consecuencia de algo peor que el coronavirus, que fueron todos nuestros pecados y los pecados de todos los que me oyen, tuvo que morir en la cruz. Y él no se quejó de nadie. Y no dijo por tu culpa. No. Aceptó el plan del Padre y muriendo en la cruz nos ofreció su sangre para perdón de pecados. Y levantándose de entre los muertos dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. A ti que estás ahí, enfermico, Dios está contigo. No tengas resentimientos. Tampoco te resignes. Lucha. Pero acepta la voluntad de Dios con gozo, cantando. Tú que has perdido un ser querido, no tengas resentimientos, Dios es bueno. No te resignes como que no se podía hacer otra cosa. Sí que se podía, pero Dios no lo ha permitido. Pero te está esperando en el reino de los cielos. Lucha por alcanzarlo. Y tú que no tienes a Dios, tú que no tienes a Dios, ¿a qué esperas? De pedir clamor, salir a la calle, decírselo a tu familia, o te vas al infierno. Se acerca algo peor que el coronavirus. El infierno, la gran tribulación, 21 juicio apocalíptico. Pero para la iglesia se espera una nube de gloria, el arrebatamiento. Ánimo. En el nombre de Jesucristo, ruego que Dios sane a los enfermos, que consuele a los enlutados, que incite a la gente que no está arrepentida y que aquellos que no abandonan el pecado, te dice el Señor esta noche, no te duermas sin abandonar el pecado, sin hablarle a quien no le hablas. No te duermas sin darle a aquel que no tiene. No te duermas sin hacer la paz con Dios. Corres un peligro de muerte. El coronavirus nos puede separar del cuerpo, pero el pecado nos mete en el infierno para toda la eternidad. Arrepiéntete de tus pecados. Jesucristo viene. Que Dios os bendiga. Seguiré orando para que Dios os bendiga a todos los del pueblo de Dios. Tomarse el Evangelio en serio. Ánimo y adelante. Dios está con vosotros. Un abrazo de Lachones y mío, vuestro hermano Antonio de Almoradí, que os ama a todos. Orar por mí, por favor, que yo lo necesito mucho. Gracias. En el nombre de Jesús. Señor, que no se desconecte nadie, por favor, que no se desconecte nadie. Gracias, hermano Antonio, que el Señor te bendiga, hermano, por tu disponibilidad y por tu buen hacer para la obra del Señor. Que Dios te bendiga y una vez más Dios te ha usado en la palabra. Que el Señor te bendiga y guarde tu casa en el nombre del Señor. Hermanicos,